Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 1.4. Seguridad informática versus seguridad de la información. Esta clase pertenece al módulo 1 dedicado a los principios básicos de la seguridad. En las siguientes diapositivas te muestro los 31 títulos de clases ya publicadas en Class4Crypt que a fecha de hoy, 29 de septiembre de 2020, cuenta con más de 18.250 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar una nueva clase de Class4Crypt, la lección número 1.4, que lleva por título Seguridad informática versus seguridad de la información. Nuestra agenda será la siguiente. 1. Posible confusión entre los dos términos. 2. Definición de seguridad informática. 3. Entornos de la seguridad informática. 4. Definición de seguridad de la información. 5. Entornos de la seguridad de la información. Y 6. Roles de responsables de seguridad en la empresa. Pues bien, tenemos un dilema. Seguridad informática o seguridad de la información. Si nos retrotraemos hacia comienzos de la década del año 90, es decir, 1990, sí había la posibilidad de confundir seguridad informática con seguridad de la información. Es más, se hablaba normalmente de seguridad informática. Los tiempos han ido cambiando, como sabemos ahora hay mucho de gestión, hay mucho de planificación de lo que es una empresa, continuidad de negocio, etcétera, que tiene mucho que ver con la seguridad, y entonces decimos que la seguridad informática y la seguridad de información, aunque son cosas complementarias, tienen objetivos, ¿vale?, diferentes. Los objetivos, vamos a ver más adelante, de la seguridad informática son más bien desde el punto de vista tecnológicos, en cambio los objetivos de la seguridad de la información tienen más un punto de vista estratégico. Entonces podemos decir que la seguridad informática, una primera visión genérica, está enfocada hacia ese hardware, ese software y esos datos, es decir, toda la parte tecnológica. En cambio, la seguridad de información está más enfocada hacia la gestión de la seguridad de la información, es decir, uno de los activos, si no el activo más importante de cualquier organización. Yo quiero gestionar esa información y darle calidad, que esa información tenga como mínimo confidencialidad, integridad, disponibilidad, y además esa información me permita seguir trabajando con ese negocio y tener lo que se llama una continuidad de negocio. Para ello tendré que hacer uso de distintas metodologías para hacer análisis y gestión de riesgo, hacer una planificación adecuada de la seguridad, tener un libro, un documento de seguridad de la empresa, tener unos planes de contingencia, unos planes de recuperación ante desastres, una adecuación a la normativa legal, etcétera, etcétera. Como veis, entonces hay una pequeña diferencia, bastante clara ya, con respecto a lo que es seguridad informática, más desde el punto de vista tecnológico, y seguridad de la información más desde el punto de vista estratégico. Cuando queremos buscar una definición de algo, una primera posibilidad es acercarnos a la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, pero claro, la Real Academia de la Lengua Española solamente da definiciones de palabras, no de conjunto de palabras como sería seguridad informática o seguridad de la información. Podemos entonces buscar qué entiende la RAE por seguridad y qué entiende la RAE por informática. Solamente vamos a dedicarnos a la RAE para buscar la palabra seguridad, porque en el fondo informática nos interesa más a nosotros como sistema de información o sistemas que están utilizando la informática. Entonces, si vamos a buscar seguridad en la RAE, nos encontramos con esta definición. Nos dicen que seguridad es la cualidad de estar seguro o de ser seguro o cualidad de seguro. Lógicamente, la información que nos entrega es bastante poca y entonces vamos a buscar por el término seguro. Buscamos seguro y nos dice que seguro es libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Esto ya nos interesa bastante más, ¿verdad? Y con respecto al tema informático, nosotros queremos ver cómo trabajan los sistemas informáticos o bien los sistemas de información, que manejan información, que generan información, la procesan, la transmiten, la almacenan e incluso la destruyen. En cada una de esas etapas, en cada una de esas fases de la información, la generación, el procesamiento, la transmisión, el almacenamiento e incluso la destrucción, hay que hacerlo con ciertas características y mantener siempre la seguridad en cada uno de esos apartados, ¿verdad? Entonces, antes de dar una pequeña definición o una definición ya formal de lo que sería seguridad informática, que lo haremos en la próxima diapositiva, sí podemos relacionar el concepto de seguridad con el sistema, con el concepto de informática, y podríamos decir lo siguiente: la seguridad informática estará relacionada con un sistema informático que es seguro porque maneja la información de una forma correcta, protegiéndola frente a las amenazas que entrañan un peligro o daño y que significan un riesgo. Ya vimos en una clase anterior que todos los activos de una empresa pues son vulnerables. Esas vulnerabilidades pueden ser explotadas o pueden ser atacadas por un conjunto de amenazas, y cuando eso se lleva a efecto se produce un incidente que lógicamente causa un perjuicio, un peligro o un daño para la empresa. Y la empresa va a tener que tener unas ciertas políticas internas que permitan analizar ese riesgo que estamos corriendo y luego pues intentar de gestionar ese riesgo de una forma adecuada. Tenemos una primera idea de qué es lo que sería seguridad informática, pero no es una definición al uso. Es decir, yo estoy pidiendo qué es seguridad informática, no decir que la seguridad está relacionada con. Entonces, vamos a dar a continuación una definición de lo que es seguridad informática. A continuación, veremos los entornos que maneja la seguridad informática, qué cosas son las más típicas que hay que hacer en un entorno de seguridad informática, y luego pasaremos a la seguridad de la información. También daremos una definición de qué es seguridad de información y veremos los entornos en los cuales trabaja la seguridad de información, para que luego llegamos a la conclusión de que son conceptos distintos, tienen objetivos distintos, pero que luego esos objetivos son complementarios. Vayamos entonces a una primera definición de lo que es seguridad informática. Podemos decir que seguridad informática es un conjunto de acciones. Esto es importante, es un conjunto de acciones que tienen como objetivo la protección de sistemas informáticos, entendido estos como la unión de los datos, es decir, la información en sí, y los componentes hardware y software que dan soporte a dicha información. Entonces, quedemos con una idea que es un conjunto de acciones que vamos a realizar para poder proteger el hardware, proteger el software y proteger la información. Detectores antivirus, etcétera, etcétera. Pero todo, como veis, desde un punto de vista tecnológico. ¿Qué sucede? Que esta información que habrá que proteger, como sabemos, es vulnerable. Y es vulnerable porque hay un conjunto de amenazas que pueden explotar dicha vulnerabilidad. Dentro de esas amenazas tenemos amenazas del tipo inundaciones, como sabemos, del tipo de climáticas, amenazas de una mala gestión o de una mala planificación de los laboratorios. Hay, como vimos en clases anteriores, un conjunto de tipos de amenazas, físicas, lógicas, etcétera, pero dentro de esos apartados de amenaza se encuentra como una de las más importantes el ser humano. El ser humano va a ser la persona que va a tener que manejar la información, que va a tener que manejar los dispositivos de tipo hardware, de tipo software, va a tener que hacer manejar la información que se está transmitiendo a través de redes, que se está almacenando, etcétera, y entonces es un posible detonante de esas amenazas. Es decir, las personas serán de una organización, el factor humano será un tema muy a tomar en cuenta cuando hagamos un análisis y gestión de riesgos. Una cadena es tan fuerte como lo sea el eslabón más débil de ella. Esta frase tan famosa que todo el mundo conocemos, se la debemos a Thomas Reid, un filósofo escocés que la planteó en el siglo, pues como veis, XVIII, y es esa idea que tenéis aquí a la derecha, pues una imagen, ¿no? Tenemos un eslabón inmensamente fuerte, pero hay un punto débil que son ese conjunto de personas, ¿no? Ahí tenemos un conjunto de personas, 5 personas, que lógicamente si trabajan en una empresa, pues cada uno tendrá una visión con respecto a qué es lo que es la seguridad de la empresa, dependiendo pues si está trabajando en un entorno más del tipo técnico, en un entorno más del tipo directivo, o no es ni técnico ni directivo, sino que es un personal sencillamente pues, que trabaja para la empresa como secretario, secretaria, limpiadora de los despachos, etcétera, etcétera. Y claro, cada uno tendrá pues una visión distinta y entonces será difícil poder concienciar a todo el mundo que uno de los eslabones más débiles de la seguridad es justamente el ser humano. Entonces habrá que tener mucho cuidado con ello, como digo, porque por mucho que tengamos equipos, sistemas y unos buenos procedimientos y procesos y el software adecuado, etcétera, si el factor humano no se tiene en cuenta, es posible que ese sea el punto más débil de nuestra cadena de seguridad. Veamos cuáles son los entornos, ya tenemos una pequeña definición de lo que es la seguridad informática, cuáles son los entornos en los cuales hablamos de seguridad informática. Entonces, cuando hablamos de seguridad informática, estamos centrando nuestra atención en aquellos aspectos de seguridad que inciden directamente con los medios informáticos y que en la información, como lo decíamos, se genera, se gestiona, se transmite, se almacena o se destruye, pero siempre desde el punto de vista tecnológico y telemático de la informática. Este es el punto básico que va a diferenciar la seguridad informática de la seguridad de la información. Aquí tenemos un punto de vista tecnológico lógicamente, de la protección, en este caso, lo que nos interesa del activo más importante, que sería la información. Algunos ejemplos básicos de este entorno tecnológico de la seguridad son estos tres, pero podríamos encontrar otros tres fácilmente. El uso de la criptografía para la protección y la seguridad de los datos. Es básicamente lo que estamos haciendo en estas clases de Class4Crypt, utilizar la criptografía como un elemento que va a permitir pues, dar algunas características de calidad a la información, básicamente en lo que corresponde a confidencialidad e integridad. Ya sabemos que la disponibilidad no puede ser pues, planteada desde el punto de vista del uso de herramientas de criptografía. También tenemos otro ejemplo, las herramientas que permiten asegurar y fortificar redes. Queremos que nuestro sistema sea seguro, que no haya pues, penetraciones de fuera, que no haya intrusos que hagan cosas que no corresponden. Tenemos que tener pues, una buena política de accesos para ver qué personas pueden acceder o no pueden acceder a qué parte de la base de datos, etcétera. Y esto, como veis, ya es una herramienta típica de redes que nos permiten también pues, asegurar en el fondo la información. Y por último también podríamos mencionar los métodos que añaden seguridad a las aplicaciones informáticas. Usamos un conjunto de aplicaciones informáticas y entonces cada una de estas aplicaciones, programas, bases de datos, etcétera, tiene un conjunto de normativas internas o de reglas internas que permiten pues, dotarle de seguridad dentro de sus operaciones. Estos serían entonces los entornos de la seguridad informática. Vayamos entonces ahora a la otra parte, a lo que vamos a entender por seguridad de la información. Veamos primero algunos aspectos de la seguridad de la información. Primero que nada, decir que la seguridad de la información es algo más amplio que seguridad informática. Porque además de querer proteger a la información donde se almacena, donde se genera, donde se transmite, con el hardware, con el software, etcétera, pues lo que vamos a hacer en la seguridad de información es básicamente tomar un conjunto de medidas para proteger y salvaguardar esa información, independientemente del soporte en que se encuentre, y asegurar así la buena gestión, una buena gobernanza, como se dice, de la misma y la continuidad de negocio. Son, como veis, palabras claves. Es un concepto bastante más amplio. Ya estamos hablando de cosas un poquitín estratégicas, como responde a la gestión, a la buena gestión de datos, a la buena gestión de la información, a tener una buena imagen de la empresa, etcétera. Y básicamente una palabra que va a ser muy importante en temas de gestión de la seguridad, que es la continuidad del negocio. Hacemos todo esto para que entonces el negocio siga funcionando, ¿vale? Y entonces podamos seguir teniendo trabajo todo el mundo y la empresa vaya hacia adelante. ¿Cuál va a ser el objetivo común que tiene la seguridad de la información? Y que luego estudie pues, las normas ISO, la ISO 27001 de certificación, o bien pues, el anexo ISO 27002 de controles, van a ver que lo que se está buscando es asegurar la famosa tríada, la CIA, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, aquí en sus siglas en inglés, la CIA. Eso es básicamente lo que se pretende con respecto a seguridad de la información. Lógicamente, dentro de seguridad de información, cuando luego se vean los planes estratégicos de cada empresa, habrá muchas otras más cosas. O sea, no solamente voy a proteger la información en sí, sino que tendré que proteger mis redes, tendré que proteger mis sistemas telefónicos, en fin, tendré que hacer una gran planificación en donde la información es una parte de ella. Es uno de los activos a proteger, quizás el más importante, como hemos dicho en más de una clase, pero es lo que tenemos que hacer en la información, asegurar esa famosa triada CIA. Vamos entonces, teniendo pues, los aspectos que aborda la seguridad de información, pues dar una definición de seguridad de la información. Y como veis, podemos decir que la seguridad de información es un proceso. Esto es una palabra básica, clásica, y además es típico en muchos ejercicios, en muchos exámenes, ver si la seguridad de información es un proceso o es un producto. Lógicamente no es un producto, con un producto, por muy bueno que sea el producto, si no hay un proceso, no hay un conjunto de cosas que se hacen mediante una cierta directiva de la empresa, pues entonces no vale de nada tener un buen producto si no es un proceso que engloba todas las actividades que va a hacer la empresa de forma sistemática y que se lleven a cabo para adoptar medidas de tipo físicas, técnicas y organizativas. Anteriormente, cuando hablamos de seguridad informática, hablábamos más bien de medidas técnicas o tecnológicas, pero no tanto de medidas físicas. Medidas físicas, por ejemplo, de ingreso a un centro de cómputo. Lógicamente, el tipo de ingreso a un centro de cómputo son de tipo físicas. El introducir pues medidores que sean detectores de humo o detectores de humedad también son medidas del tipo físicas que están enroladas dentro de lo que es seguridad de información, porque en el fondo lo que yo quiero proteger son los servidores. Y esos servidores, lo importante es que tienen información. Entonces, fijaros que aquí hay tres cosas muy importantes. Voy a adoptar medidas del tipo físicas, técnicas o tecnológicas y también organizativas. Esto es muy importante. Organizativas, de organización, donde intervienen, lógicamente, tecnología, procesos y personas. Lo que comentamos anteriormente, ¿verdad? ¿Y cuál es la finalidad? Entre otras, garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, lo que pues aparece en todas las normativas, en la ISO, etcétera, siempre se habla de lo mismo, así que mantener esas características de la información, que en el fondo es decir que la información tiene calidad. Luego pues podemos decir que queremos proteger los activos de nuestra organización. Lógicamente sabemos que la información es uno de sus activos, quizás el más importante, es uno de ellos. Y por último, lo que queremos hacer es mitigar esas vulnerabilidades que sabemos que existen y esas amenazas, bien sean internas o externas, que pueden aparecer. Ya sabemos que las amenazas internas de personas quizás son las peores, no por una mala voluntad de hacer las cosas malas, que también podría existir, pero sino porque hay una dejación en las labores que se están haciendo, una dejación de estar pendiente de que las cosas pueden suceder y las cosas malas pueden suceder incluso con mayor probabilidad de la que se espera, etcétera, etcétera. Ese tipo de amenazas internas es donde las personas sí que tienen un papel muy, muy importante dentro de un proceso que se conoce como sistema de gestión de seguridad de la información. Veamos entonces cuáles son los entornos en los cuales nos manejamos en seguridad de la información. Ahora entonces, cuando hablamos de seguridad de información, especialmente se tienen en cuenta aspectos del tipo sistémicos de la gestión de dicha seguridad. Fijaros una palabra importante, gestión, como sería el caso de las políticas y planes de contingencia. Es decir, en la empresa tendrá que tener pues, políticas de seguridad, cuadernos de seguridad, cómo manejar las incidencias, un plan de contingencia, un plan de recuperación ante desastres, un DRP, un plan de continuidad de negocio, etcétera. Tendré que tener un conjunto de políticas para ver cómo yo manejo la seguridad dentro de la empresa. Lógicamente, hoy en día, cualquier empresa que se precie, aunque sea una pyme, debe tener un pequeño plan de seguridad, un pequeño plan de contingencia para saber qué hacer en el caso de cualquier tipo de desastre y cómo poder salir adelante. Y lo importante es que se va a orientar esta seguridad hacia la continuidad de negocio. Otra palabra también que se repite muchísimo, que es lo que se pretende, es tener una continuidad de negocio, además de calidad y otras características típicas de lo que es la información y otras normas ISO que son pues, paralelas a la que sería la norma ISO de seguridad. Y además de esa continuidad de negocio, lo que queremos es que nuestra información y el trato que hacemos de la información se adecúen al entorno legal vigente en nuestro país y además a las normativas internacionales. Es decir, queremos que nuestra empresa, por ejemplo, se certifique en la ISO 27001. Para tener pues una especie de sello de calidad, para con ello pues ser más competitivos, etcétera. Para ello, ¿qué hay que hacer? Habrá que hacer un conjunto de controles, habrá que hacer un conjunto de auditorías internas y luego externas, para que luego, una vez que estemos seguros de que hacemos las cosas según un patrón, por ejemplo, el patrón de la ISO 27002, que son un conjunto de controles y de normas, pues entonces intentar llegar a esa certificación que me dice que soy una empresa que por lo menos la información la trato de una forma correcta, y entonces seguramente con eso es posible que gane clientes. Veamos algunos ejemplos típicos de ese entorno empresarial y más estratégico de la seguridad, lo que llamamos seguridad de la información. Primero, la gestión del riesgo. Lógicamente, antes habrá que hacer un adecuado análisis, de las vulnerabilidades, de los factores, hacer matrices de gestión de riesgos, y luego, una vez que está evaluado el riesgo que estamos asumiendo en cada uno de nuestros activos, saber qué se va a hacer, cómo se gestiona, si ese riesgo se terceriza, si ese riesgo se pasa pues, a una empresa de seguros, si ese riesgo lo puedo asumir yo, si ese riesgo lo tengo que eliminar o lo tengo que mitigar. En fin, hay un conjunto de operaciones de la gestión de riesgos que no entraremos aquí, que es propio de una asignatura de seguridad de la información, pero como es muy importante hacer una adecuada gestión de riesgos, entre otras cosas, Las políticas de seguridad que permiten un buen gobierno, es lo que se llama una buena gobernanza, utilizar pues, un conjunto de pues, políticas y metodologías adecuadas que hagan que exista un buen gobierno de la seguridad. Y por último, otro ejemplo también de los muchos que pueden haber, la adecuación de la seguridad a las normativas internacionales, por ejemplo la ISO, y ya la legislación vigente, tanto de nuestro país como de otros países, con lo cual nuestra empresa pueda tener algún tipo de convenios, y entonces en función de las cosas que hagamos con otros países, habrá que estar tanto a la legislación vigente en otro país como a la de otro país, pues si hay, por ejemplo, intercambio de datos, datos personales, etcétera, etcétera. Como veis, es bastante diferente el concepto de seguridad de información, más del tipo estratégico, que el concepto de seguridad informática, más del tipo tecnológico. Habrá, eso sí, un conjunto de roles en la empresa y objetivos que van a ser complementarios, con lo cual tendré yo roles y objetivos del tipo complementarios si tengo, como aparece aquí en la figura, un responsable o un director de seguridad informática o una responsable o directora de seguridad de la información. No va a ser lo mismo. La persona que se dedique a la seguridad informática va a ser una persona más de tinte tecnológico, y la persona que se dedique a la seguridad de información va a ser más del tipo estratégico. Ahí, como veis, esas dos palabras lo definen bastante claro: enfoque tecnológico y enfoque estratégico. Lo que sí es cierto es que las empresas, ¿cómo se cubren estos roles? Bueno, pues como sabéis, hay un conjunto de figuras que han salido últimamente, ¿no? Ya hace muchos años, el CEO, el CISO, etcétera. Y dentro de la seguridad hay estos dos apartados que son muy importantes: el CSO, que es el Chief Security Officer, y el CISO, el Chief Information Security Officer. Como veremos en una próxima diapositiva, en las grandes empresas pues están los dos roles. El CSO está por arriba del CISO, será el que se pone en contacto directamente con el CEO, lo veremos en su momento, y en cambio en empresas más pequeñas o en pymes es muy posible que los roles del CSO y del CISO las haga una sola persona, sea un hombre o una mujer, eso da lo mismo, lógicamente, pero las haga una sola persona. Más adelante, cuando os muestre una URL, un enlace al INCIBE, donde están indicados todos estos roles que hay muy orientados a la ciberseguridad, vais a ver pues, qué operaciones o qué tipo de funciones tiene el CSO y qué tipo de funciones tiene el CISO. No son exactamente iguales, son bastante parecidas, pero cada uno tiene pues, un enfoque distinto. Bien, pues si se quiere profundizar algo más en esta lección, que es una lección bastante corta con respecto a las anteriores, seguramente durará media hora o un poco más. Aquí tenemos la píldora formativa TOT número 1, la primera que sacamos de este proyecto, que lleva por título justamente este, ¿no? Seguridad informática o seguridad de la información. Ahí tenéis la URL para poder verlo. Son, si no me equivoco, 4 o 5 minutos con gráficos y eso, y bastante amigable de poder ver básicamente lo que estoy explicando aquí, porque el guión de esta píldora me pertenece a mí. Vayamos entonces a las conclusiones de esta lección 1.4 para luego más adelante mostraros la bibliografía. Como conclusiones podemos decir que no es lo mismo seguridad informática que seguridad de la información. Quizás en el siglo pasado, años 80, años 90, principios de los 90, pues sí, se hablaba solamente de seguridad informática porque había muy poco tema de redes, sí se comenzaba a utilizar redes en una empresa, pero no existía tanto la parte de gestión. Todas las normas ISO que vienen de normas británicas, la BSS, esas normas ISO comienzan a utilizarse ya pues a finales del siglo pasado, pero en los años 80 y principios de los 90 pues estaban, como por así decirlo, bastante verdes, y entonces no se hablaba tanto de la gestión de la seguridad, sino que sencillamente intentar salvar lo que se tenía, ¿no? Salvar pues equipos, ordenadores, salvar software, salvar datos y como mucho salvar pues nuestro entorno de red local. Bien. La seguridad informática estará enfocada hacia el hardware, el software y los datos, como hemos comentado, es decir, pues tiene un enfoque totalmente tecnológico. Por el contrario, la seguridad de información está más centrada en el proceso de gestión que nos permite proteger esa información como un activo más de la organización. Y sabemos, y por muchos, y por lo menos yo opino así, la información pues creo que es el activo más importante de nuestra empresa. Es decir, que estamos hablando de una seguridad de información que tiene un punto de vista mucho más estratégico. No tanto tecnológico, sino que más estratégico. Ambas serán complementarias, como hemos comentado. Dependiendo del tamaño de la empresa, entonces hablaremos de que hay un CSO, un Chief Security Officer, y además también hay un CISO, un Chief Information Security Officer, o bien, si la empresa es más pequeña, pues entonces una única persona hace esas dos funciones. Cuando sí existe un CSO y un CISO en grandes empresas, entonces cualquier problema que haya, cualquier tipo de incidencia que haya que tratarla mediante ese plan que está diseñado de seguridad de la empresa, y una vez que esa incidencia sea resuelta, etcétera, el CISO va a reportar al CSO y será el CSO el que reporte luego a la dirección o al CEO. En el caso de que sea una empresa pequeña o una pyme, lógicamente el CISO y el CSO será la misma persona y lógicamente esa persona va a reportar directamente a dirección o al CEO. Bien, antes de entregaros las URLs de los enlaces que podéis tener más información, recordaros que esto es un proyecto sin ánimo de lucro, no pretende nada más que esto, poner pues en un vídeo y luego más adelante, como sabéis, en un proyecto de un libro electrónico, LEMCA, libro electrónico multimedia de criptografía aplicada, que comenzará a publicar a partir de enero del 2021, ya con cuatro pues, capítulos completos, capítulo 1, 2, 3 y 4, que es lo que estamos viendo ahora. Y entonces, si te ha gustado la clase, si tienes algún conocimiento que te ha podido reforzar, que ya tenías, pues lo único que te pido es que me pongas un me gusta al vídeo y nada más, ¿no? Si deseas hacer cualquier tipo de comentario o algún tipo de pregunta que yo te pueda pues, contestar, pues encantado, ahí tienes el canal de YouTube y pues normalmente tardo pues 24 horas en contestar. Si soy capaz de contestarlo lo digo y si no, pues sencillamente entrego una URL o algún contacto donde puedas hacer esa pregunta que te está a ti preocupando. Vayamos entonces a la lectura recomendada para esta lección 1.4. Primero que nada, como veis, ahí pone Seguridad Informática versus Seguridad de Información. Es un documento bastante bueno, muy claro, de solamente 2 páginas, del ingeniero Carlos Ormella, compañero y amigo argentino, y está subido en CryptoRed y lo podéis descargar desde esa URL. Descargáis un zip, el zip se descomprime y aparece un PDF que ya os mostraré dentro de un momento. También tenemos un documento muy importante de una autoridad también latinoamericana, Jaime Cano de Colombia, y son unas diapositivas, 6 diapositivas nada más, donde explican muy claramente la diferencia entre seguridad informática y seguridad de la información, y esta es del año 2012. Luego, como siempre, ya que os pongo la píldora TOT, también tenéis un guión en PDF, por si lo queréis leer. Es básicamente un poco lo que hemos explicado en la clase de hoy. Y por último, la última lectura recomendada es este documento del INCIBE del año 2016, que dice CEO, CISO, CIO y unos cuantos más, puntos suspensivos, roles en ciberseguridad. Y vamos a ver pues qué tiene que hacer un CEO, qué tiene que hacer un CISO, qué tiene que hacer un CIO, y entonces ahí vais a ver exactamente cómo se establece ese tipo de jerarquía dentro de una empresa. Y es bastante claro poder verlo. Lo que voy a hacer a continuación será entonces quitar un momento la webcam para que no esté preocupada de ella, luego la recupero, quito el PowerPoint y lo que hago es que llamo al Chrome y como veis aquí tenemos el Chrome. Bien, primero que nada, seguridad informática versus seguridad de información, el documento de este compañero y amigo Carlos Ormella Meyer de Argentina. Es un documento, como veis, del año 2009 que tiene 2 páginas. Podéis pinchar ahí, cuando pincháis donde pone seguridad informática y aparece un pequeño disquete antiguo, ¿no? Pincháis y lo que vais a ver será este documento que estoy mostrando a continuación. Pues Carlos Ormella Meyer, seguridad informática versus seguridad de información, y está indicado lo que es cada una de ellas. Fijaros que se habla aquí de la gobernanza corporativa, lo que comentamos hace un momento, ¿no? La buena gobernanza, etcétera, y luego una pequeña tabla que indica pues exactamente las cosas que tiene que manejar la seguridad de la información. Y si os fijáis, la seguridad de información es algo un poquitín más amplio que lo que es la seguridad informática. Es decir, la seguridad de información contempla dentro de la seguridad informática. La seguridad informática tenemos ejemplos de virus, spam, contraseñas, ataque de OS, fortificación de redes, etcétera, etcétera. Y en cambio, la parte de seguridad de información, que está en color amarillo, hablamos de ausencia de normas, errores, actos deliberados del personal, control insuficiente, formación del personal, comportamiento, ¿vale?, adecuación a normativas internacionales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Como veis, es un documento bastante fácil de poder leer y bastante ameno. Tenemos también estas diapositivas de Jaime Cano, son solamente 6 diapositivas, aquí las podemos recorrer. La segunda pues habla qué es seguridad informática y seguridad de información, hace una pequeña diferencia entre una y otra. Y a continuación pues hay un pequeño gráfico muy interesante. El gráfico de arriba habla de que la seguridad de información, Information Security, está más en el plan estratégico, en la línea estratégica, en la línea de dirección de la empresa, lógicamente. Y en cambio lo que está en color verde más abajo, que es seguridad informática, que le llama IT Security, hablamos de pues configuraciones seguras, técnicas de protección, etcétera. Hablamos ya de un aspecto del tipo táctico, más bien operacional, ¿no? Entonces está muy claro que el de arriba, al ser de dirección, estamos hablando de un aspecto del tipo pues, más directivo, del aspecto más estratégico, y el de abajo, al ser de tipo tecnológico, es más de tipo operacional. Bastante claro, ¿verdad? Tenemos a continuación la píldora formativa TOT, donde es lo que hemos comentado aquí. Es una píldora muy, muy cortita, del año 2014. Diferencias básicas entre lo que es seguridad informática y seguridad de información. Y luego lo que comentaba de este documento del INCIBE, en donde habla CEO, CISO, CIO, roles en ciberseguridad. Y entonces habla un poco de cada uno de ellos y dice qué debe hacer el CISO. Aquí, como veis, CISO. Aquí me dice pues cuáles son las características, cuáles son sus responsabilidades, generar e implementar políticas de seguridad de información, etcétera, etcétera. Tenemos el CSO, que sería el Chief Security Officer, es un responsable un poquitín más alto, tener, como veis, una visión de negocio, es más del tipo más corporativo, como veis, las características que están puestas aquí, abajo, lo que hace el CEO, lo que hace el CIO y lo que hace el CTO. Bien, pues, ¿qué son estas siglas? Lo veis aquí, en esta pues, pirámide, donde tenemos arriba, lógicamente, el CEO, director de la empresa, o conjunto de directores, como queráis, y a la izquierda tenemos la parte de seguridad, y a la derecha tenemos la parte de tecnología o información propiamente dicha, ¿no? Tenemos el CTO, el director de tecnología, el CIO, el de información, y luego a la derecha tenemos el tema de seguridad, donde la S es de seguridad. El CISO hace un conjunto de operaciones, como veis, más bien del tipo pues, tecnológicas, el CSO es más bien del tipo estratégicas, y entonces en empresas grandes el CISO reporta al CSO y el CSO reporta al CEO. En empresas pequeñas o pymes, el CISO y el CSO son una única persona y reportan directamente al CEO. Entonces, fijaros que es una diapositiva muy corta, pero tiene pues bastante claros cuáles son las funciones y obligaciones que debe cumplir, por ejemplo, lo que nos interesa, un CISO y un CSO. Bien, pues quitamos entonces ya esta parte de aquí de lo que era pues las URLs, recuperamos la webcam otra vez. Hola, ¿qué tal? Y vamos entonces a ir terminando la lección de hoy. Vamos a quitar dentro de un momento la webcam, una vez que me despida. Voy a poner la música y vamos a irnos despidiendo de la lección 1.4, la clase de hoy. Sabéis que pues tenéis pues en el canal YouTube mío de Jorge Ramió, pues o sencillamente vais a Google y ponéis por Class4Crypt, automáticamente vais a encontrar pues este canal, que a fecha de hoy, 29 de septiembre de 2020, superamos los 1.470 suscriptores. Vamos subiendo pasito a pasito, pero de a poco la gente se va suscribiendo y eso es lo que yo te recomendaría si te interesa seguir estas clases, que normalmente se publican una por semana, salvo que sea algún tipo de impedimento personal, y normalmente se publican los días martes. Tenemos una especie de cripto martes en que publicamos las clases de criptografía. Si quieres estar pues, al día, sencillamente con que te suscribas, cuando suba un nuevo vídeo pues te llegará una información directamente desde YouTube. Bien, pues como pone aquí, yo voy a poner la música a continuación, voy a recuperar la música, voy a irme despidiendo. Muchas gracias por estar allí, por aguantar estos 30 minutos más o menos de la clase número hoy. Como veis, una clase bastante más sencilla que las anteriores. Eso sí, bastante didáctica para poder ver las diferencias que hay entre seguridad informática y seguridad de información, que hoy en día son muchas. Hace 30 años quizás nos era muy difícil poder diferenciarlas, pero hoy día son bastantes y muy, muy importantes. Entonces me despido otra vez. Muchas gracias por estar allí. Voy a quitar la webcam y ahora sí que seguimos terminando la clase de hoy. Vemos las licencias y créditos. Veis que tenemos la licencia del tipo Creative Commons, quizás son las más restrictivas, con reconocimiento no comercial y sin hora derivada. Ya sabéis que se puede utilizar estos vídeos para lo que queráis, para estudiar, para dar clases, utilizarla como parte, cualquier cosa, excepto, lógicamente, quitar la autoría de la persona, la autoría mía, porque como sabéis eso es básicamente un delito y además es un problema de ética profesional bastante, desgraciadamente muy habitual en internet, pero que nosotros como expertos o estudiantes de seguridad deberíamos evitar en lo máximo. Y por último ya terminamos la clase de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos dentro de una semana, supuestamente el próximo Cripto Martes, con una nueva clase para ir terminando este capítulo 1. Y como digo, cuando terminemos los 4 primeros capítulos, que será más o menos a fin de año, en el mes de enero tengo pensado sacar el primer libro o la primera versión de ese libro electrónico multimedia de criptografía aplicada, ya con esos 4 primeros capítulos completos, con estas presentaciones, con ejercicios propuestos y resueltos y con test propuestos y resueltos. Muchas gracias por estar allí, nos vemos la semana que viene y hasta luego. Cripto saludos, adiós.